Hoy me va a costar ya porque esto, yo, me matáis, culés, me matáis. Pues resulta, señores, que un mes después de que Laporta anunciara con Xavi en rueda de prensa, abrazados y llorando, la continuidad del mejor entrenador de la historia a cargo de un proyecto ganador. Es que no puedo. Ahora se lo quiere calzar por decir que el Barça no tiene dinero. Yo creo que Laporta es del Madrid, lo tengo claro. Laporta y yo. Si solo te falta salir al medio del Camp Nou y ves al escudo. ¡Qué crack, tío! Te quiero, Laporta. Sigue así, apreteo. ¡Balance! ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¿Qué es del Barça? ¡Valors! ¡Valors! Antes de analizar esto fríamente y seriamente, como se merece todo, todas las decisiones de estos magnates de la política deportiva, tengo que hacer una cosita, ¿eh? Perdonadme, esto es personal y ahora a ver, voy a llamar aquí a ver. Sí, y yo, es el kiosquero. Sí, ¿qué pasa? Tengo yo. A ver, cancélame ahora mismo, pero ya del tirón, mi suscripción al jueves y al papus. Y yo, la cancela. ¿Por qué, mamón? Ellos que son 20... Y yo, a ver, tú sabes que mi economía de momento no es muy bollante. Y es que yo no necesito revistas de humor teniendo al Barça. Es redundante. Tú, y yo, cancélalo que me ahorro 4 pavos. Yo me pongo a entrar en la web del Sport, que es gratis. Y me río más. Venga, que os quiero. Adiós. Mamá, ¿cómo lo sientes? Balas. Florentino, ¿qué es lo mejor en la vida? Ganar la Champions, construir un estadio nuevo, fichar a Mbappé y estar delgadito para no estar gordo. Lo que me gusta comer pescado. Mal, Florentino, mal. Laporta, ¿qué es lo mejor en la vida? Pedir palancas, comprar árbitros. Quejarse de que el césped está alto y en Madrid es el equipo del régimen. ¡Balas! Me tranquilizo y os pongo la rueda de prensa de Xavier Trapatoni Hernández con las palabras que le van a significar que le corten el gañote Juan Francés de la Revolución. O sea, le van a cortar el gañote a Xavier Hernández por decir esta barbaridad. Esto es... Y al barcelonismo, que seguramente vive un momento un tanto bajo, porque además de ver cómo termina la temporada, ve que su eterno rival pues, puede volver a ganar una Champions, ha ganado la Liga y va a fichar a Mbappé, ¿no? Tú has estado en los dos, o sea, has estado en los dos lados. Estuviste en un Barça que acabó con los Galácticos, luego estuviste en un Barça lleno de grandes jugadores que dominaba este juego. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada. Sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica... mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Aquí el hombre no ha dicho absolutamente nada. Ha dicho perogrulladas, ha dicho obviedades, ha dicho datos objetivos que debería saber cualquier persona que medio esté en este mundillo. Es interesante, pongo un corte, paro el cachondeo un segundo, me va a costar, pero lo paro. Este corte de Xavier es interesante porque dice,
porque el tío aporta verdad en este extracto, no oculta información a los culés, puede pasar desapercibido, pero es interesante. Él dice que no puede competir económicamente con clubs que tienen ventajas del fair play financiero y clubs que tienen una situación económica mucho mejor. Está separando los dos rivales que tiene económicamente, que son los clubes extranjeros con dinero ilimitado, el City, al que se refiere como mejores condiciones de fair play financiero, y uno que tiene la situación económica mucho mejor, que es el Madrid, que es lo que está diciendo. Lo está diciendo de verdad. Está diciendo, hay clubes que tienen ventaja económica y hay clubes que lo han hecho mucho mejor que nosotros. Bueno, pues por decir esto, ahora os lo pongo para que veáis el matiz que ha dicho. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces el Barcelona... Por decir esto se lo quieren cazar. Pero yo estaba diciendo, esto no puede ser, no tiene sentido, esto es una... estos tíos están colgados. Porque dice lo del Atleti, muchas veces lo del Atleti dicen, no lo sabéis entender, no sabéis entender. Yo lo que no sé entender es a lo del Barça. Esto es a los que yo no sé entender. Yo a los del Atleti los entiendo perfectamente. Son un club pequeño que tienen la puñetera casualidad de vivir en la misma ciudad que el mejor club de la historia. Y eso es muy jodido, le genera una envidia tremenda cuando tú eres del Atleti ahí, vas al colegio, te sientas en el pupitre y estás rodeado de todos los niños de tu clase que son del Madrid y va pegando manguerazo por ahí y tú eres del Atleti. Joder, pues tu sensación de mi padre y mi madre me han timado porque me han hecho del Atleti deriva en lo que deriva. Eso es, yo lo sé entender. Lo que no sé entender es lo de estos tíos, es acojonante. ¡Que vote la puerta! ¡Que vote la puerta! Esta declaración que he encontrado es muy significativa. Dice Joan Gaspar: Xavier debe rectificar, porque el Sochi vive de la ilusión. Esto es el mantra de estos tíos. El Sochi vive de la ilusión. Viven de engañar. Estos tipos están metidos en el engaño y la manipulación constante, pero en el fútbol, lo cual no tiene sentido. Es que, digamos que tiran, hay un dicho popular que dice, cuando un tonto sigue un camino, para el camino y sigue el tonto. Estos tíos, que no son tontos, iniciaron el camino de la manipulación mental hace un montón de años en esa zona de allá arriba escrita. Vale. Dijeron, venga, aquí tenemos nuestro relato, España es roba, los andaluces son unos vagos, nosotros somos los mejores, nosotros ataríamos los perros con longanizas si fuéramos independientes y los españoles nos lastran en nuestra capacidad infinita de propagar la democracia como si fuéramos los griegos de la antigua Atenas. Estas tonterías se las han enseñado a los niños desde chiquititos. Somos mejores español ropa, no sé qué. Perfecto. Y esto le sirve para ganar allí elecciones catalanas, para tener poder, para no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque son medidas subjetivas. En política no gana el que mejor lo hace, sino gana el que consigue que la gente crea que mejor lo hace. ¡Pero es que esto es fútbol! ¡Qué fútbol gana el que mete más goles! Entonces, absolutamente increíble que en fútbol sigan por la vereda de la ilusión del Sochi. Su objetivo, lo dice Gaspar, es engañar a la gente. Pero no sé para qué. Es que no tenéis puesto. Es que es acojonante. No sé para qué quieren engañar a la gente. ¿Qué ganan con engañar a la gente? Eso sí que no lo sé entender. Haciendo un análisis exhaustivo de los que me gustan a mí, que soy un analista total. El Barcelona tiene mejor portero que el Madrid, mucho mejor defensa, donde va a acaparar con Cubarsí. Tiene infinitamente mejor mediocampo, nadie se puede comparar con Pedri ni con Gundogan. Y la delantera no hay color. A ver, lo normal es que el Barça gane el triplet a este año. El Madrid, si no baja a segunda, poco le va a faltar porque su plantilla no tiene ni nivel. No. Yo, Feli, le vendría bien al Madrid para intentar evitar el segundazo, pero no creo que el Atleti se lo ceda. Venga, valors. Tío, imaginaros un simposio culé y sale ahí uno, J. Jordi. Cubarsí es mejor que toda la defensa del Madrid. Fermín se cisca en Bellingham. Tenemos un equipazo y vamos a ganarlo todo. Y todo allí. ¡Oh!
Nuestra situación económica es acojonante. Lo hacemos todo bien y es el gobierno español centralista el que le paga al Bernabéu al Madrid. ¡Oh! Nosotros pagamos a Negreira en defensa propia y los árbitros son de Franco, de la Rambla, blah, blah. ¡Oh! Tonterías y pamplinas. Y dice uno y yo que no tenemos dinero. ¡Fuera! ¡Fuera! De... ¡Fuera! ¿Cómo no vamos a tener dinero? Y yo que nuestra plantilla es muy inferior al Madrid. ¡Ni fuera también! ¡Ni puta idea de fútbol! ¿Cómo vas a comparar a Chusquero de Vinicius con Ferran Torres? Están flipados. Pero es que esto ya llega al humor de los Monty Python. Laporta quiere echar a Xavier Hernández por recordarle que no tiene dinero. Esto ya merece una llamada del teléfono. Xavier, soy Laporta. Coño, soy Laporta, a ver, que me he enterado que has dicho que no tenemos dinero. Esto es intro a la play, te vas a ir a la venta al nabo. No vamos a tener dinero. Es más, Xavi, no te echo ya hoy porque no tengo un duro para pagarte el finiquito. Pero si lo tuvieras, ya estabas fuera. Anda que decir, no tengo dinero. Y yo, en cuanto cobre la palanca que me deben, te echo la puta calle. El único motivo que sigue Xavi ahí es que no tiene dinero para echarlo. Y dice, y ahora quieren echar por decir que no tienen dinero para fichar. Ahora entiendo yo esto de por qué todos los youtubers del Barça parecen medio carajotes. Que yo creo que son dos carajotes. Yo creo que ahí solo hay dos capacidades para defender a estos tíos ahora mismo sin descojonarse la cara. Uno ser muy carajote, otro ser tan subvencionado por Laporta que no sé con qué te va a pagar. Por tanto son carajotes, porque hay que subvencionar barato. Nada más que hay para chusqueros. Bueno, tío, voy a intentar que el vídeo me salga corto, que nunca lo logro, que es viernes y a disfrutar. Venga. Y Laporta, por favor, Laporta, algún día confesarás lo que todos sabemos, que eres del Madrid. Porque, a ver, me pongo en serio, me iba a acabar el vídeo. No. Laporta es mi ídolo. Laporta actúa del mismo modo que yo actuaría si fuera del presidente del Barça. Uno de mis sueños dorados, cuando yo era chico, era si no tenía calidad futbolística para llegar a jugar en el Madrid. Esto es verdad, es verídico, estoy colgado, siempre lo he estado. Digo, bueno, pues por lo menos llegué a jugar en el Barça. Y cuando fuera el último minuto de una final de la Champions y hubiera que tirar un penalti, hacer así, ¡fua! Y tirarlo allí. Tirarlo al sexto anfiteatro y agacharlo allí y decir, ¡cha, a la Madrid! Y yo, pues Laporta es como si un madridista le hubieran dado el privilegio de dirigir al Barça. Lo está hundiendo, pero lo está hundiendo a paletadas. A sangre fría. Ficha al Outigriño por 61 kilos otra vez. En enero ya. Era para volante, tío. Yo creo que ya Laporta. Y además hay una pista que importante. A ver, he leído por ahí que el que está manejando el cotarro últimamente en la directiva del Barça es el famoso cuñado de Laporta. Porque Laporta llegó y se hizo con directivos prestigiosos en sus campos, ¿vale? Pero, claro, los directivos prestigiosos llegaron allí, vieron la auditoría, vieron los números y dijeron, a ver, si eres prestigioso y coges esto, tu prestigio va a ir al carajo. Así que se fueron yendo one by one. Y al final, la directiva más maravillosa del fútbol mundial está, a parecer, dirigida en la sombra. Como en el Madrid la dirige José Ángel Sánchez, que es un puñetero crack, ¿sabes? Es un galáctico. Pues en el Barça la dirige el cuñado de Laporta. Y resulta que el cuñado de Laporta se hizo famoso en su día, porque era uno de los prebostes de la Fundación Francisco Franco. Y coño, a ver, como diría Mortadelo... ¿No? Laporta, según tu lógica, ¿no? Como es Madrid el equipo del régimen, no Laporta. Y como tu cuñado es uno de los prebostes de la asociación, ¿no? Francisco Franco. Pues por tu lógica de tres, tu cuñado del Madrid, ¿no? O sea, implícame. Así que por eso estáis hundiendo al Barça, ahora se entiende todo. Algún día lo filtrará esto. La vanguardia, venga, palos. Hola, Rafa.
coneixent el teu fair play i sabent que no et senti res, pots explicar per què ets madridista? Pots explicar per què ets madridista? Sí, claro, te lo explico, Guillo, te lo explico. Como mi tío era jugador del Barça, yo al principio era culé cuando era chico, pero después me iba dando con los cuernos en los techos. Joder, iré muy incómodo, así que me hice del Madrid, venga. ¡Balo! ¡Sí, vete al carajo, gordo! ¡Mamonazo! ¡Intrula la puerta!